Bueno, gente, sean bienvenidos al versus entre CDQ contra LD4 oficial. En unos momentos vamos a esperar a que me inviten a la sala y comenzamos. Vamos a esperar un momentito, déjenme checar el audio, a ver si se escucha perfecto o falta un poquito de la voz. Se escucha bien, se escucha bien. Vamos a esperar a que me metan a la sala y comenzamos. Voy a apagar un poco mi micrófono.
Hey, sean bienvenidos todos al versus entre CDQ contra LD4. Esperamos que sea de su agrado y una disculpa si... No, ahorita no estoy metiendo gente al clan y este versus es de clan desde por fuera, pues. Esos clanes van a participar en el torneo que se viene el día miércoles para que estén pendientes. Y quería pedirles una disculpa también porque ando un poquito malo, bueno, demasiado malo, y la garganta está que me revienta. Los invito a todos que dejen su like y que vayan comentando de qué lado se van, CDQ o LD4. Los invito a todos que dejen su like. Hay una disculpa. También los invito a que se suscriban. Por aquí tenemos a FrancoGamer18 mandando su apoyo para CDQ. Acá vemos a la gente de LD4 ya entrando con LD4 Macías, Fugboy, LD4 Milaneso, Fugboy, LD4 Samu, LD4 Vale. Déjame ver si se escucha perfecto el audio. Excelente, se escucha. Muchas gracias Abril. Muchas gracias por el apoyo y ahí dejando tu like me apoyarías mucho. Toda la gente nueva, los invito a que se suscriban al canal. Sería de mucho apoyo. Un saludo para la raza de YouTube, dice CD Cuqueo. Ahí escriban en el chat de qué lado. Casilla 6, ponen acá. ¿De qué lado se van? ¿CDQ o LD4? Misterio Melo 33 dice CDQ, vamos, yo soy bot. Un saludito. Todos compartiendo el directo y dejando su buen me gusta. Solo vamos a esperar a que entre la gente e iniciamos con el versus. Es el mejor de tres. Ambos clanes se paran duro. Por acá por CDQ tenemos al CDQ Chapo, CDQ Keo, CDQ Cone, CDQ Carlos, CDQ Dios del 320, ojito, CDQ Alexis, CDQ Niga, CDQ Blaster, CDQ Botsito. Y les faltan ahí unos jugadores. Por parte del LD4 tenemos acá a uno de más, no sé si lo vayan a utilizar como token o cual sea, o porque haya uno de más. Todos dejando su like. Ahí chequen, ahorita que empecé la transmisión pueden checar en qué casilla quieren que pongamos la transmisión para empezar a narrar lo sucedido en el versus. Aquí vemos que a la gente de CDQ le falta un poquito de gente, le faltan 3 integrantes y ya para poder iniciar. Vamos a ver qué dicen por acá. Sáquenme a mí. Ok, la gente de acá ya está lista. La gente de L4 se encuentra ya lista. Acá se unió la CDQ la rata. Pongan ahí en los comentarios de qué lado vienen, CDQ o LD4. Y me disculpan lo malo, ¿verdad? Ya sabían. Ya lo había comentado.
Ahí saludito para Santiago Sautín Cámaras Estrada, que está con el CDQ. Te invito a que si eres nuevo te suscribas al canal porque estaré haciendo torneos frecuentemente. El día miércoles te viene uno muy bueno, la verdad. Clanes demasiados buenos. Entre ellos estos dos, los invito a que se suscriban para poder hacer, para apoyar a su equipo el día miércoles. Somos 7 espectadores. Los invito a todos a que dejen su like. A ver quién falta por acá. Le faltan dos al CDQ y uno al LD4. Todo el mundo suscribiéndose y picándole al botón de me gusta, compartiendo con sus amigos. Joder, ya solo le falta un integrante. Ojito que se unió CDQ mamacita, ojito. Solo le falta uno al CDQ. Ojito con Jorge Alberto, qué tranza carnal, el güero, no sé, del CDQ. Déjame ver por acá si hay alguien acá jugando con ese mic. Supongo que no te tocó jugar, pero un saludo, Brody. Un saludo y mucha suerte para tu clan. Todos dejando su like y suscribiéndose al canal. Estamos a punto de arrancar. Ya tenemos a todos los jugadores listos. Ya están listos. Suena Go. Todos están poniendo ya Go. Creo que hay un problema con la vestimenta. Vamos por acá. CDQ del lado B. CDQ va del lado B. Estamos a punto de arrancar esto, señores. De nuevo cuenta, les pido disculpas si alguna vez llego a toser o llego a dejar de hablar un ratito porque ando malo y empieza esta sala. Ya solo ahorita vamos a pasar al lobby y empezamos con la partida, gente. Todo el mundo dejando su like y mostrándole apoyo hacia su clan. Estamos a punto de arrancar la partida. Ya mandaron la sala y vamos para el lobby en este momento. Tenemos a la gente de LD4 de color blanco y la gente de CDQ de color negro. Todo el mundo apoyando a su clan, haciéndole spam para ver su apoyo. Estamos a punto, estamos listos para ver el nivel en el torneo. Un saludo, Anto Arrazola. Un saludo, Brody. Y arrancamos la sala. Tenemos por acá en la casilla número 1 a la gente de CDQ con CDQ Chapo, CDQ Keo, CDQ Cone, CDQ La Rata.
casilla número 2 con la gente de LD4 con Macías, Footboy, Milaneso y Loredo. Casilla número 3 con Dios, Alexis, Carlos y Ted. Un saludo para el güero, supongo que es güero, bro, no sé la verdad, o Wersi, no sé. Casilla número 4, Samu, Héctorín, Panda y Tóxico. Casilla número 5, Niga, Blaster, Bochito y Mamacita. Casilla número 6 y última, Gaby, Lizar, Vale y Fuckboy. Digan qué casilla quieren que expectemos para ponerla de una vez. Ahorita vemos a la gente. Vemos a la gente de CDQ aquí en 1000 looteando su zona que le tocó lado B. Vemos por acá a Dios que estaba en la misma, en el mismo lugar. Supongo que cayeron juntos. Y vemos acá a Niga que se encuentra en Factory y la demás gente en compañía que se encuentra en Pochinok. Vemos a la gente de LD4 que está en Clock Tower. Dos escuadras en Clock Tower. Y todas están en Clock Tower, señores. Bueno, creo que me pidieron un saludo. Déjenme actualizar acá los comentarios. Déjame checar acá. Un saludo para mi carnal, el 10, el Niga de CDQ. Vamos a ver, el Niga de CDQ, acá está. Aquí lo tenemos en pantalla. Ya se encuentra en el Mars Electric looteando esa parte. Por acá tenemos el mapa. Vamos a cerrar la primera zona. En 50 segundos tenemos la marca de la primera zona para empezar a rotar. Ahorita todo se trata de estar coordinados y empezar a lootear. Se escuchan los disparos, pero es de los mismos del CDQ, tratando de alertar sobre algo, supongo. Ya tenemos acá a la gente del CDQ en pick. Recuerden que el directo tiene delay para que no haya ningún problema que estén haciendo stream sniping o algo por el estilo. Todo el mundo dejando su like y compartiendo, gente. Recuerden que si viene el torneo el día miércoles 23 a las 7:30 hora de México, todos están invitados a espectear y futuramente están invitados a próximos versus. Ya tenemos la zona segura que le favorece a la gente de LD4 porque se cierra más por aquella zona. El centro de la zona catalestigua de agua, los de LD4 los apoyo. Un saludo para Andy05 que anda apoyando ya a los de LD4. Vamos a ver por acá la gente del CDQ que ya está avanzando por el puente de Keratón hacia Peak. La gente de CDQ todavía se encuentra aquí en Peak y se van por Cotatúa igualmente. La gente de LD4 que acaba de sufrir una baja. Gaby se encuentra en el suelo. Ah, ya le llegó la gente, señores. Aquí tenemos a uno. Ya tenemos la primera baja, haciéndole aquí una motiza. Gaby se va para el suelo y sus compañeros que se encuentran demasiado lejos y no pueden venir por ella. Gaby, que no sé si fue por la caída o qué fue lo que pasó, que se encuentra demasiado lejos de sus compañeros. O tal vez quiso venir al rush o algo así. Tenemos la primera baja. Ojito que se sigan los disparos. CDQ, la rata que se lleva la baja de Gaby.
muy triste. Empezando la partida, se llevan la baja de Gaby. Seguimos viendo por acá. Alexis se lleva otra baja. Y la gente de CDQ también pierde un integrante que es Niga. La gente de CDQ pierde un integrante que es Niga. No me refiero a que es negro, sino que así es su nick. Que es sad. Sí, F en el chat, todos, F en el chat. CDQ Dios se lleva otra kill para su bolsillo. CDQ la rota igual ya quedó eliminado. Ponemos acá a la gente de CDQ con él. Vamos a la gente de LD4 en Catalyst Tigua. Yendo rumbo hacia Clock Tower. Tenemos igual acá a la gente de CDQ que se encuentra en Pochinok con dos kills en su mano. ¿Qué tal, Niga? ¿Qué pasó? No tuvimos la toma de la muerte de Niga, pero seguiremos con el stream. Lo siento, Brody. Como quiera, todavía quedan más alas. La gente de LD4 que ya está entrando en linderos de Clock Tower y linderos de hangar. Me parece que en Cota Tuba se encuentran los de CDQ muy distribuidos. Yo pensé que iban a jugar juntos o algo así. Jorge Alberto Vega Pacheco, puro CDQ nos dice. Tenemos a los de CDQ aquí en Pochinok. Ojito que no. CDQ Dios se elimina. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos CDQ, vemos mucho apoyo por parte de CDQ y nada de LD4. Ya se para Dios. No sé qué es lo que pasó, que se tumbó. CDQ Cone, por acá lo tenemos a CDQ Cone que se encuentra en pick. Se encuentra en pick, no sé si haya alguna escuadra que le vaya a causar problemas. Acá vemos a la gente en Factory. CDQ Mamacita se encuentra en Factory, en linderos de Factory. La gente que de LD4 que todavía se encuentra en Observatorio, esperando la zona para moverse y jugar estratégicamente. Vemos por acá a la gente de CDQ todavía en Pochinok, moviéndose con zona. Y vemos a LD4 Macías, que se dirige a la planta nuclear de Bima Sakti. Se encuentra en una pared de hielo. La gente de CDQ que sigue aquí en PIC. Ahí haciendo una emotiza se me hace. Mandando saluditos. Vamos a la gente de LD4 en observatorio. La zona se cierra justamente en el puente que viene de Bima Sakti hacia observatorio. Este es el centro. CDQ Dios eliminado. No sé qué estaba pasando, será su pin o algo así. Vemos a la gente aquí avanzando de CDQ. A la gente de LD4 que ya se encuentra en Bima Sakti. Sigan aquí avanzando, buscando la zona. La zona segura le quedó un poquito lejos a los que estaban en pick. Ya están avanzando, haciendo su rotación. Ya vemos aquí que están juntos. Vemos aquí a la gente de LD4, a Tóxico, en lo que viene siendo la parte de arriba de Catalyst Tigua. La gente que ya llegó aquí a Bima Sakti. Y la gente que sigue acá en observatorio tratando de agarrar hasta las últimas migajas que dejaron los demás.
todavía no hay enfrentamientos directos. La gente de acá, de CDQ, que se va hacia la L, que se encuentra en la parte superior de Bhima Sakti, buscando, checando que no haya ninguno del LD4 para exterminarlos en este momento. Sigue la rotación de la parte de la gente de LD4. Por acá tenemos un enfrentamiento. No. O creo que sí. Sí. La gente de CDQ teníamos unas partes en Bhima Sakti. Ya están empezando a rotar. Ya los tienen bien, bien marcados. Vemos por acá a CD4 Mamacita, que se encuentra con su M14 y su M1887 para reventar la cabeza o lo que quiera que se le pase en el camino. Tenemos un Danger que no le da miedo y ella sigue rebotando hacia enfrente, pero se retorna al ver lo que fue demasiado explosivo. Por acá tenemos a la gente de LD4 resguardados, todos en la caseta por el Danger que se acaba de quitar. Están empezando a rotar, tenemos las rotaciones por esta parte. Ya todos se encuentran juntos. Empiezan las detonaciones por parte de LD4 Loredo con su M60. Por lo que veo trae defecto. Hay que tener mucho cuidado con el defecto porque puedes matar a algún compañero tuyo. La gente de LD4 empieza a rotar hacia su derecha. Están avanzando porque ya tienen bien ubicados a gente de CDQ que se encuentra en el puente, que empiezan a hacer un ligero rush sin saber que la gente ya la tienen enfrente. Mucho ojito con ese lanzapapas. Se escuchan las detonaciones del lanzapapas. No hay ningún enfrentamiento por el momento. Empiezan las detonaciones. Ojito que suena la pistola de plasma. Le hacen un poco de daño al LD4 Macías. Le dieron piso a Loredo. Loredo se encuentra en el piso. Aquí le ponen una pared de club para levantarlo, que se levanta sin ninguna dificultad. La gente de CDQ que sigue presionando. Aquí esperando el momento para el rush. Ahí tenemos a la chismosa que delata dónde están los demás. Podemos ver por acá a Mamacita, que se encuentra un poco retirado, esperando a que ellos bajen para desde ahí darles una llegada. Tenemos a la gente de CDQ retrocediendo al ver que la zona no le favorece demasiado. Tenemos por acá a Tex, que quiere espaldear, pero solo va a esperar que la zona empiece a avanzar. Empiezan las primeras detonaciones. Pared de hielo demasiado rápido. Se me hace que se le van a venir al rush todos, porque todos están por aquella parte. Tratando de romper el hielo. Tengo 43 amarillo en el pecho. 150 de vida. El chaleco está a nada de romperse. Le quiere romper el hielo. Se le complicó la vida. CDQ para el suelo. Se lo lleva LD4 Panda. Cambiamos de cámara por este lado. Hectorino buscando desde la parte, Hectorin, perdón, buscando desde la parte de arriba de Catalustigua. Ya tenemos solo 18 sobrevivientes. Tenemos por acá a Blaster, que empieza a avanzar. Están rodeando, pateando a la gente. Le dan piso. Y se lleva la kill. Se lleva, voy a entrar a la mano. Empiezan a tirar el rompo en hielo. Empiezan a romper hielo toda la gente de CDQ, tratando de llevarse víctimas en el camino. Empiezan los paros por parte de LD4, tratando de cubrirse de las balas que empieza a disparar CDQ Blaster. Cuidado que le disparan de parte de atrás. Mamacita se va a Lizari. Ojito que Mamacita aquí. La gente de CDQ, que se encuentra con más integrantes hasta el momento. Ojito con ese rojo que le fue el CDQ Blaster. Tenemos por acá a
más sobrevivientes por parte del CDQ. Tiene Super Mamacita que sigue imparable, se lleva otra kill y ya lleva 3 kills en esta partida. Le rompen el hielo a la gente del CDQ. Les están pegando un rush. Que ni yo se mantiene el CDQ, que viene a rushear con los UM1014. Busca por dónde entrar, pero no lo encuentra. Se fue donde están todos los de CDQ. Mejor se retorna porque un rush ahí es demasiado malo. Lo espaldean y CDQ Keo se va para el suelo y confirman su kill. Tóxico que se llama Mamacita. Y Botcito que se lleva LD4, vale, con la MP40. Esos cabeceros, puro rojo le pegó, gente. Confirma la kill, CD4, Botcito. Mucho cuidado que casi da a su amigo. Lo tenemos en el piso. La gente de LD4 le queda, creo que solo un sobreviviente. Es uno contra el mundo, gente. Podrá hacer la histórica. No, se lo lleva la gente de CDQ. La gente de CDQ que se paró demasiado duro en esta primera sala. Todo el mundo dejando su botón de me gusta para seguir con la siguiente sala. Ahí yo creo que van a proceder a tomarse la foto. Primera sala, victoria para CDQ. Mostrando el apoyo hacia su clan CDQ o LD4. Todavía falta mucho, gente, todavía no se decide esto. Primer punto para CDQ. CDQ por acá. Jorge Alberto con la gente de CDQ. Ahí tenemos a Cone. Y se empiezan a matar entre ellos mismos porque ya se llevan la pelea. Todo el mundo dejando su botón de me gusta y suscribiéndose al canal los que no se han suscrito y activando la notificación para así avisarles de más versos, más torneos, entre otras cosas. ¿Qué les faltó al LD4? ¿Qué les faltó, Brody? ¿Qué les faltó? ¿Les faltó nivel? ¿Les faltó rush? ¿Les faltaron jugadores? Voy a apagar un poquito mi micrófono para hidratarme un poco porque tengo la garganta que me estalla, gente. Tengo la garganta que me estalla. En unos segundos vuelvo. Ya que me invitan a la sala, vuelvo a prender mi micrófono. Y en un momentito, gente. Todos suscribiéndose y dejando el botón de me gusta.
Y ya estamos de vuelta, gente. Todavía no me invitan a la sala. Supongo que hay algún problema por sala llena o algo por el estilo. Y ya estamos de vuelta. Y pues vemos por acá el apoyo de la gente de CDQ, que está imparable con el apoyo. Los invito a todos de nueva cuenta que dejen su like y suscriban al canal. Sería demasiado apoyo para mí. Y así les podría seguir trayendo los versus de sus clanes o algo por el estilo. Cabe destacar que este es el primer versus que narro y soy demasiado malo. Vemos por acá a FrancoGamer18, que nos dice CDQ papá. Emanuel Martínez, puro CDQ. Mucho apoyo por parte del CDQ, donde quedaron los de LD4. Recuerden que en el torneo su apoyo va a ayudar demasiado a sus clanes, porque se dará 3 puntos extra al que haga más spam en los comentarios sobre su clan. En este versus no cuenta eso, pero así podrán demostrar quién tiene más apoyo y cómo les va a ir en el torneo. Los invito a que dejen su like de nueva cuenta. Ahí tenemos a Miguel VX, que dice: soy CDQ, creo. Muy bien, bro, te parece demasiado duro. Felicitaciones y mucha suerte para la siguiente partida. Por aquí nos sale CDQ, creo, de hecho. Aquí lo tenemos por esta parte. La gente que está invitando para que nos metamos a partidas, pero no creo que se pueda. En este momento estamos transmitiendo un versus épico. Vamos a ver si por acá ya se metió CDQ Chapo, o si CDQ Chapo ya está en la sala. Ya solamente falta que me inviten y listo. Si alguien del CDQ me está viendo, si le podrían decir que me inviten a la sala para continuar con la narración. Vamos a ver por acá. Vamos a buscarlo para decirle que nos invita. Vamos a esperar a ver si nos invitan. Esperemos que no pase nada fuera del otro mundo, que no nos inviten o algo por el estilo y nos quedemos sin la segunda sala. Recuerden que es el mejor de tres. Vamos a ver qué pasa. Supongo que están organizando la gente o algo por el estilo. Si vemos que aquí dice jugando, es porque ya valimos caca, gente. Si vemos que hice jugando acá, ya les dije, bro, excelente, bro, muchas gracias, muchas gracias. Solo esperemos a que me inviten. Ya está la otra sala, bro. Sí, sí, ya fue lo que vi. Solo falta que me inviten. Sigo esperando nada más a que me inviten para traer la segunda salita. Pero ahí está. Ya nos han invitado a la sala. A ver si me pasan a espectador. Vamos a ponerle aquí yo a espectar. Ahí recibimos la solicitud de CDQ, que hoy se la aceptamos. Un saludo a mi Umber. Umber es Herbert, pero un saludo, Brody. Un saludo LD4 Loredo, si es para mí. Tenemos más gente mandándonos solicitud. Como buena persona se las aceptamos y después nos echamos algunos PPs o algún 4x4 sin ningún problema. Creo que ya tenemos a la gente por acá. Chequen las casillas, gente. Para, estas son las casillas 1, 2, 3, 4. Porque tenemos a Andy GB. ¿De qué clan es? Es del LED
LD4. ¿Hay apoyo para el LD4 en esta ocasión o solamente del CDQ? Hay apoyo, por parte del CL. Ay, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando, gente? ¿Hay apoyo por parte del LD4 o solo del CDQ, gente? Quiero verlo en los comentarios. Todo el mundo suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones. Vamos a ver qué dicen por acá. Pero tiraron granada. Ahora sí, no tiran granada. Puro CDQ, Emanuel Martínez. Un saludo, Brody. Gracias por estar activo. Uno de los... Bueno, eso ya es por parte de ellos. No tenemos nada que meternos. Esperemos que no sea nada tóxico. Puro LD4. Muy bien, Andy. Creo que eres el único que apoya al LD4, pero su apoyo es demasiado bueno para ellos. Un saludo, Andy 05. Hola, Chiqui GMS, bien. ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí andamos activos. Todos dejando su botón de me gusta y suscribiéndose al canal. Le repito que ando malo de la garganta y pues a veces me da la tos y me quedo sin voz. Una disculpa de antemano. Ya vemos acá la gente lista, nada más le faltan uno a los de LD4. Supongo que ya no tardan en ingresar. Yo no me meto en el chat porque para mí los dos son buenos, Santiago Sautín. Sí, bro, de aquí se trata más que nada de distraerse, de convivir. Nada de toxicidad. Pero pues hay algunas ocasiones que pues se los sales de control los jugadores y pues no hay nada que hacer. Un duro, bro. Sale a ver si luego nos damos un PvP chiqui. A ver qué sale, Brody. Ya la gente está pidiendo go. Pero vemos a la gente de LD4 que le sigue faltando uno. No sé si la partida pasada jugaron sin uno. Sí, va, sale, bro. Sale, espero. Vamos a ver qué están poniendo ahora sí. Suban su porcentaje. Ojito, que ya se empezó con la toxicidad. Mejor no me meto ahí porque luego hay problemitas. Todo el mundo compartiendo y dejando su me gusta y suscribiéndose. Mañana mismo si quieres. Dale, bro. Mañana. Sí, mañana que se haga mañana. Nada más que pues que se haga la tardecita porque en la mañana yo creo estar ocupado. Y pues ya, brody, que se haga la tardecita. Igual lo voy a transmitir aquí para que estén pendientes, gente. Recuerden que el día miércoles tenemos torneo entre clanes y teams. 12 clanes y teams mixtos se enfrentarán para ganarse un pase élite y 3 tarjetas semanales. Y arrancamos la salita. Listo, bro, dice Chiqui, excelente, bro. LD4 Macías nos pone go, go. Listo, arrancamos con la salita, gente. Déjame checar el audio nada más. Creo que se escucha perfecto. Por acá vemos a la gente. Aquí está el que no entraba, gente. No entiendo su nombre, pero supongo que es Nightmare, algo así. Tampoco soy muy bueno con el inglés. Una disculpa ahí. Esto se va a poner feo, sí, Brody. Desde la sala, en los mensajes de la sala se estaba poniendo demasiado tóxico. Y pues a ver qué sale. LD4 se puede. Sí, bro, todavía hay esperanza. La primera sala se la llevó CDQ para los que vayan ingresando. La primera sala se la llevó los de CDQ.
Y en esta sala veremos si se lleva la victoria los de CDQ o LD4 empata para irse a la segunda sala. Tenemos a los de gente de LD4 cayendo por la parte de acá abajo de PIC. Tenemos a la gente de CDQ apenas aventándose yendo rumbo hacia Clock Tower. También a la gente de CDQ que se dirige hacia, ojito cómo se mueve el mapa, que se dirige hacia Plantation. Y por último la última escuadra que se va hacia Observatorio. La gente de LD4, como ya habíamos visto, aquí se encuentran en PIC. Dos escuadras en PIC. Y la... no, todas están en PIC, gente. Todas las escuadras están en PIC. Yo pensé que ibas a jugar. No, bro, solo estoy transmitiendo el versus de acá. Unos duros los de CDQ. Sí, brody, unos duros, se paran durísimo. Perdimos a uno. Sale, bro, sale, sale. No hay falla, ya lo hemos, ya lo vi aquí. Que él no le conectó a un integrante. No sé si la vayan a jugar así o se vayan a eliminar. Yo creo que la van a jugar así. En 2 minutos empezarán las rotaciones al momento de que se empiece a marcar la primera zona segura. De momento todo sigue tranquilo, looteando. Ojito con las texturas que no nos cargan. Vamos a quedarnos a espectar aquí para que nos empiecen a cargar bien las texturas. Un nuevo suscriptor, muchas gracias, bro, muchas gracias por el apoyo. Ojito con la notificación de 1TV. Digan la casilla que quieren que mostremos para ponerla. Aquí lo pueden ver. Tanto estas casillas, ustedes digan qué casilla quieren que pongamos y la ponemos. Una disculpa, una disculpa. Vemos por acá que L, creo que sí, era LD4, mamacita, no se les conectó. No sé qué fue lo... ah, no, no, es de CDQ, mamacita, una disculpa. Que se paró demasiado duro en la partida pasada. Los invito de nueva cuenta a que dejen su botón de me gusta y suscribiéndose al canal. Aquí haciendo unos saluditos para la gente de CDQ, mamacita. Que se encuentran en Graveyard, ya están rotando ellos. Tenemos a la gente de LD4 todavía aquí en PIC. Tenemos a la gente de LD4 también en PIC. Por acá tenemos a la gente de LD4 que lidera Macías en lo que viene siendo Pochinok y Cotatua. Tenemos acá a LD4 Macías con su M60 y su M1014 y su machetito respectivo. Ya tenemos zona segura que le favorece más a los del lado B, si no me equivoco. Los del lado B, que son los de LD4. Siguen las rotaciones por parte de LD4. CDQ que sigue en Clock Tower, a punto de arrumbar ese Factory por lo que veo. Tenemos acá también a la gente de CDQ en Riverside. A ellos sí les quedó retirada la zona. Ya están empezando a rotar. LD4 Samu que se queda aquí. Como que se le desconectó. No sé qué haya pasado. No, se está moviendo, se está moviendo. Vamos a ver por acá a Gaby que sigue avanzando. Y a Héctorín que llegó a Pochinok. Si no mal recuerdo, alguien del CDQ estaba en Pochinok. ¿O estoy mal? No, estoy mal, estoy mal. Héctor Ring está por acá. Ahí mandando saludos para la gente. Ah, no, sí, eran los mismos de LD4 que se encuentra ya en Pochinok. Manco, nos dicen por acá, nos dicen por acá, manco. Aquí grafiteando la zona
CDQ Carlos. Saludos para Dios CDQ. Ahorita lo ponemos en pantalla si es que entró. Por acá lo tenemos. A CDQ Dios. Si te pido un saludo, ¿me cobras? No tanto como te cobraría Kuno, pero claro que sí te lo mando con mucho gusto. Tenemos a la gente de CDQ por la parte de Bimasakti. También se encuentran en linderos de Graveyard y Observatorio. Y la otra escuadra que se encuentra en Hangar, aquí con Junior, que se quedó un poquito trabado. No sé qué es lo que está pasando. A ver qué dice. Di: hola, me gustas. Hola, me gustas. Complaciendo a la gente como siempre. Ya tenemos a la gente de CDQ aquí en Hangar y Clock Tower. Vamos a ver si la gente de LD4 se encuentra cerca. Se encuentran en Sentosa, en Peak. Y por último, en que se acaba, gente, en el puente de Sentosa. Todos dejando su me gusta y compartiendo, gente, suscribiéndose al canal, que no les cuesta nada. Vamos a ver si podemos llegar a los 20 me gusta en este momento. Todos apoyando con su me gusta. Vemos a la gente de LD4 avanzando hacia Sentosa. Ya hay dos escuadras por esta parte. La última escuadra. No, ya están todos en Sentosa, gente. La gente de CDQ que se encuentra en Bimasakti. Se encuentra también en Catalustigua. Y por último tenemos acá a Junior, que sigue con lag. Ay, perdón. Disculpe la voz. Y a CDQ, que se encuentra en Bimasakti también. Se escuchan unas ligeras detonaciones por parte de la gente de CDQ, como avisando que aquí estamos y no nos van a poder quitar de aquí. Aunque la verdad, si pueden notar, la gente está en CDQ, acá en Bimasakti, y la otra gente está en Sentosa. Demasiado retirados. Aquí Carlitos haciendo su semotiza. María Aguilera dice: hola, Samuel. No sé quién sea Samuel. La gente de LD4, salúdame, bro. Saludos para María Aguilera. Te invito a que dejes tu buen me gusta y te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Tenemos el Danger por esta zona, que advierte a la gente de CDQ que los de LD4 están por esta zona, que empezaron a avanzar ya y ya nos encuentran en Sentosa. Una disculpa de nueva cuenta por el gallito que se me sale, pero es que le repito que estoy malo. Déjame hidratar un poquito, que eso es lo que me hace falta. No, casi me salgo de la sala. ¿Dónde quedó el apoyo para la gente de LD4 y la gente de CDQ? Creo que empiezan las detonaciones. La gente de CDQ está avanzando hacia Hangar. Aquí un saludito para CDQ Keo y CDQ Pablo, que están haciendo su saludito para toda la gente que nos está siguiendo en la transmisión en YouTube. Tenemos por acá a la gente de LD4 que sigue en Sentosa y avanzando, empezando la rotación, porque a la zona no le queda nada a su favor. Tenemos a LD4 Samu, que se avienta desde la tercera cuerda como luchador y se baja 190 de vida. Estuvo a 10 de vida de morir. Un saludo para Pili Vargas. Un saludo para Pili Vargas, que anda activa aquí en el directo. Te invito a que dejes tu like y te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Dice por acá: yo digo que arriba SLP. No sé si te refieres a algún clan o a San Luis Potosí. Igual un saludito por parte de mí.
Ay, 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 creo que se van a topar aquí la gente. Arriba, Samu, arriba. Tenemos acá a Junior que nos le reconectó. Ah, sí, era San Luis Potosí. Arriba, San Luis Potosí. Un saludito desde Tamaulipas hasta San Luis Potosí. Tenemos aquí a CDQ Chapo mandando saludos para toda la gente. CDQ Junior eliminado. Y pues ahora sí está parejo. A ver, vamos con CDQ Carlos, que le empiezan a tirar a CDQ Carlos, que ya está en el suelo. CDQ Carlos, que está en el suelo. La gente que empieza ya a tirarse. Por el momento tenemos alguna baja, creo. Hectorino se nos quedó en el camino. Tenemos acá a Samu, que solo está con Gaby. Ojito que Panda, creo que se lleva una kill Panda. Y la gente de LD4 se está parando demasiado duro en esta sala. Ahora con más sobrevivientes. Vemos por acá a Panda disparando desde... O si no, tener... Ay, le dan piso tóxico. Buscan desde arriba confirmar la kill, pero no lo logran. Yo que quisiera... Yo que ni quisiera... ¿Qué? Yo que ni siquiera tengo plan. Sale, sale. F en el chat por Santiago. F en el chat por Santiago. Quedan 19 sobrevivientes de aquí. Vale, destruyendo la pared de hielo para evitar que la gente de CDQ tenga alguna protección. El danger que aparece por la zona donde se encuentran todos los sobrevivientes. Todo el mundo apoyando la transmisión y dejando su buen me gusta. Un me gusta más, gente, para tener los 20 me gustas y seguirles trayendo versus. Por acá la gente de LD4. Un saludo para... Déjame hacerle por acá los comentarios. Déjame salga. Nick Mar se nos va por el suelo y la gente aquí que lo quiere confirmar, pero no van a poder porque la gente de LD4 está bien posicionada, tratando de levantar a su compañero que lo logran. Los más chingones son LD4. Dice Samuel que lo sacaron por accidente de juego y ya se llevan la kill de Sammy. Vemos acá CDQ Alex, que se llama a LD4 Macías. CDQ creo que empieza con la rotación y que le disparan sus propios compañeros. Y empieza por este lado. Tenemos a Andy GR en el suelo. Ya la levanta su compañero Nickman. Toda la gente que está aquí de nueva cuenta. Y confirman CDQ Dios, confirma la kill de Milaneso. Solamente nos quedan 15 sobrevivientes. CDQ acaban de matarse entre ellos mismos, gente. Gracias, gracias, Brody, gracias, Brody. Hacemos lo mejor que podemos. CDQ, la rata, lo acaba de matar uno de sus propios compañeros, gente. ¿Qué está pasando? Ojito que se quieren llevar a Nigma, se lo llevan, se lo llevan. CDQ creo que se llama Nigma, aquí con Andy G, GB con la M1887. Huyendo de todo en su camino, pero está demasiado rodeado. Tenemos por acá a CDQ Blaster, que se lleva otra kill para su lugar. Y solamente quedan dos sobrevivientes de parte de LD4 que podrían hacer la histórica, pero la veo demasiado difícil con demasiada gente de CDQ. Y la manda para el suelo, vale. Y solo queda un sobreviviente por parte de LD4, que es Panda. Y se lo lleva la gente de CDQ. Una felicitación muy fuerte para la gente de CDQ, que se lleva la segunda sala y por ende se lleva la victoria 2-0 contra la gente de L4. Muchas gracias a la gente de CDQ y de LD4 por dejarme narrar sus versus. Y excelente, se paran demasiado duros y nos vemos en el torneo. Muchas gracias a la gente que estuvo aquí apoyando y de igual forma a la gente que dejó su suscripción y su like. Nos vemos en el próximo directo. Hasta la próxima.